quizás una palabra que cada uno de nosotros hemos escuchado cuando hemos venido al Señor. Y es bueno poder volverla a recordar, reafirmar cosas que Dios nos va diciendo, porque su palabra dice que es vigente, es viva, es eficaz y no pasa. Dice el Señor que su palabra no pasará, siempre estará presente. Podrán pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios no pasará. Así que debemos poder darle esa atención en esta tarde y poder compartir juntos. Todos los que tienen Biblia, quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cuando usted lo lea, seguramente se va a acordar cuando nos predicaron el Evangelio a cada uno de nosotros. Esta palabra dice así. Ellos dijeron, en este caso estaba el apóstol Pablo, allí en aquella oportunidad, preso. Voy a hacer un poquito de historia en esto. Ellos estaban predicando la palabra de Dios y por predicar la palabra del Señor fueron puestos preso. Y no solo preso, sino que estuvieron en la cárcel allí y fueron esposados en un lugar allí preso. Y ellos estuvieron allí. Pero, ¿qué pasa cuando la persona verdaderamente le cree a Dios? Esta es una de las cosas que quiero que el Señor ha hablado a mi corazón y quiero que en esta tarde todos podamos recordar y aún afirmarla. Es importante creer en Dios y creo que cada uno de nosotros hemos creído en Dios y creemos. Pero muchas veces la situación de la vida y las cosas que vivimos y las cosas que vemos nos hacen dudar de esa palabra de Dios. Acá dice esta palabra en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Pero si hacemos un paréntesis en este lugar, en los momentos y en los tiempos que estamos viviendo, muchas veces esta palabra es como que no le creemos a Dios. Porque el enemigo, el príncipe de este mundo, ha hecho una campaña muy fuerte. Hoy, en estos días y en otros lugares, no sé en este lugar, pero por ejemplo en Paraná, muchas veces se ve a los matrimonios ir solo a la iglesia, los hijos quedan en la casa, muchos se apartan del Señor. Y esa fe, esa palabra que Dios dejó para que nosotros la proclamemos, para que nosotros la presentemos a cada uno de nuestros familiares delante del Señor y creamos en el poder de Dios, a veces nos vamos olvidando porque vamos viendo de que mucha gente, muchos de nuestros familiares se apartan del Señor y vamos creyéndole al enemigo y vamos cediendo como hijos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros le creemos a Dios, Él va a hacer el resto de la obra. Y esto es lo que quiero que afirmemos en esta hora. Si nosotros vamos un versículo más adelante, en el versículo 25, vamos a ver lo que sucede cuando una persona le cree a Dios. Cuando una persona está firme en la palabra de Dios. Cuando una persona está confiado en el Señor de los señores. Cuando una persona no solamente habla la palabra de Dios, sino que la cree en el corazón, Dios se mueve con su poder. En el versículo 25 dice así. Pero a media noche, orando Pablo y Silas, estos estaban presos en la cárcel. Estaban esposados. Habían sido azotados, castigados. Seguramente estaban lastimados, estaban dolidos. Ellos, aquellas personas que estaban predicando el Evangelio de Dios. Estas personas, dice, ¿cómo estaban en la cárcel? Estas personas estaban entregados. Estaban allí quejándose del Señor porque no los había guardado. ¿Cómo estaban ellos? Miremos un poquito. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas
y las cadenas de todos se soltaron. Cuando estas personas estaban allí, en aquel lugar que podrían estar quizás reclamándole a Dios, quizás diciendo: Señor, ¿por qué nos hace pasar por esto? ¿Cuántos de nosotros pasamos por dificultades? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos quejamos delante de Dios por estar pasando por pruebas? Pero estos hombres dicen que cantaban a Dios, cantaban y oraban. ¿Y qué pasó? El poder de Dios vino sobre ese lugar y un gran terremoto vino ahí y dice que las cadenas se soltaron. El poder de Dios vino a aquel lugar y transformó ese lugar. Había un carcelero que los estaba cuidando y este carcelero, cuando hubo ese terremoto y vio que no estaba todo así, pensó que se le habían ido los presos y quiso matarse. Pero el apóstol Pablo le dijo: no te mates, nosotros estamos aquí. Y esa persona, se le predicó el evangelio y no solo recibió él, si usted lee un poquito más adelante, dice que toda su casa se convirtió al Señor y fueron bautizados. Toda su casa, no una persona ni dos, sino toda su casa. Y esta es la cosa, esta es la parte que nosotros tenemos que volver a hacer ese voto delante del Señor. No creerle al enemigo o al príncipe de este mundo, porque predica fuertemente. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que leerla. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, que Él nos enseñe a creer, que el poder de Dios pueda descender en nuestra familia, en nuestros familiares, donde nosotros estamos, y eso pueda ser movido por el poder de Dios y pueda haber un cambio, pueda haber nuevas vidas que vuelvan al Señor. ¿Cuántas familias hoy en día, cuántos padres sufren porque sus hijos no vienen a la iglesia? Pero si uno observa la actitud de los padres, como que están entregados ya. Es como que dice: la situación del mundo los lleva. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que pararnos firmemente. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que proclamar la palabra de Dios. Tenemos que pedirle que el Espíritu Santo pueda transformar las mentes de ellos. Que el Espíritu Santo le haga entender. Que el Espíritu Santo pueda traerlo nuevamente y la familia completa pueda venir a la presencia de Dios. La familia completa pueda venir a la casa de Dios para alabar el nombre del Señor. Nosotros fuimos criados en un lugar en el campo y teníamos nuestra madre, que ella amaba al Señor con todo su corazón. Pero no solo amaba al Señor, sino que nos enseñaba a nosotros. Y ella nos insistía y hasta diría nos obligaba que teníamos que estar en la reunión. Todos de acá somos zonas rurales y conocen los patos, ¿no? ¿Sí? Vio que la pata camina y los patitos todos van atrás, en filerita. Nosotros éramos 9 hermanos. Mi mamá arrancaba para la reunión y teníamos que seguirla, porque guarda si nos quedábamos. O sea que sí o sí teníamos que arrancar nosotros también. Y fuimos enseñados, y hasta diría, hasta fuimos exigidos. Pero esa enseñanza queda en el corazón de nuestras vidas. En estos días, los padres, y no estoy diciendo en algo en especial, sino en general, muchas veces no ponen ese compromiso y ese deber delante de Dios. Nos dio una responsabilidad a los padres para enseñar a nuestros hijos. Nosotros no tenemos que dejar que ellos solamente sean traviesos o sean desobedientes. Uno tiene que proclamar la palabra de Dios y a través de la fe ver que el Espíritu Santo haga esa obra en sus vidas. Que el Espíritu Santo cambie aquellas cosas que no están bien. Pero debe haber una satisfacción, debe haber un anhelo en nuestras almas, en nuestro ser, de que toda nuestra familia pueda estar sirviendo al Señor. Amén. En esta tarde, que podamos recordar y podamos reafirmar este voto delante de Dios. Es algo que en estos tiempos está golpeando fuertemente a la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor muchas veces no mira. Yo le he puesto a este mensaje: abre tus ojos. No significa que vamos a andar con los ojos cerrados, pero sí
simbólicamente vemos a veces lo que está mal y no somos capaces de mirarlo y de proclamar el poder de Dios. Muchas veces miramos para otro lado porque no queremos enfrentar eso. Tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres estaban en la cárcel. Estaban allí, supuestamente podrían decir, estamos acabados, golpeados, tristes, doloridos, esposados, sufridos por predicar el Evangelio de Dios. Pero ellos no miraron esa situación, sino que levantaron los ojos al Dios de los cielos y proclamaron ese nombre glorioso, y ese poder descendió en ese lugar y aquel lugar fue transformado por el poder de Dios. Si tú como padre, como madre, como hermano, como joven, como adolescente, te paras firme en el lugar donde estás, el Señor va a comenzar a obrar día tras día. Pero no te quedes, no bajes la mirada, no bajes los brazos, aunque el enemigo esté allí como un gigante. Venía a mi mente, quizás todos sabemos, en los tiempos antiguos, el pueblo de Israel peleaba mucho. Y hubo una oportunidad cuando el pueblo de Israel estaba frente al ejército de los filisteos. Todos sabemos, porque desde chiquitos seguramente nos han enseñado esto, de que estaba aquel gigante allí, desafiando al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, que era un pueblo guerrero, le tenía miedo a este gigante. Si traemos ese ejemplo, en estos tiempos, el gigante está presente en todo lugar. Y muchas veces, hermanos, tenemos que acudir a la presencia de Dios, porque muchas veces vemos que le tenemos miedo. Y no tenemos que tenerle miedo. Pero hubo un joven que apareció en ese campamento, que era David, un jovencito, un adolescente, y escuchó todo esto y vio todo esto. Y él, quiero dejar esta parte porque es muy importante para los jóvenes. Muchas veces los jóvenes, los adolescentes, los niños, no tienen o no ponen toda la atención en las cosas del Señor. Pero es importante que nosotros como padres le enseñemos para que ellos vayan aprendiendo. Cuando David escuchó que era desafiado el pueblo de Israel, él se levantó y él fue y él enfrentó al gigante y lo venció. Pero quiero decirle de que David, ya él venía instruyéndose en el camino del Señor, porque él era pastor de oveja. Y si venía un león o venía un tigre, él lo enfrentaba, él lo mataba, él lo destruía. Él estaba ya participando. Por eso cuando escuchó esto, él no le tuvo miedo, porque ya venía con esa confianza puesta en Dios. Hoy muchas veces nosotros dejamos que nuestros niños no estén presentes en la reunión, y deben estar presentes. Deben estar presentes porque ellos tienen que ya ir instruyéndose en la palabra de Dios. Porque cuando lleguen a la etapa que tengan que servir, ellos ya van a venir caminando y teniendo esa experiencia con Dios. Y le va a ser más fácil confiar en Dios en los momentos difíciles. Hoy llegamos a un momento cuando muchos no confían en Dios, pero no confían porque no tienen esa experiencia con Dios, porque ya no vienen practicando esa fe en el camino del Señor. Porque muchas veces le falta la enseñanza de decirle, tenés que confiar en Dios. Esto que está haciendo no está bien. Delante de Dios, pedí que el Espíritu Santo te ayude. Y esa persona va teniendo esa experiencia con Dios y le vamos mostrando ese camino glorioso que Dios dejó para nuestras vidas. Veamos en el libro de Isaías, capítulo 52, dice así: despierta, despierta, vístete de poder,
oh Sion. Vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Dice la palabra, despiértate, despiértate, vístete. Acá hay algo que nos está llamando a la acción. El Señor le estaba llamando a la acción al pueblo de Dios. Que despierte a la realidad. Que se vista del poder de Dios. Que no ande como enlutado, como derrotado, como destruido, como diciendo esto no tiene solución. Como diciéndole, entregándole al enemigo las almas. Sino que debemos vestirnos del poder de Dios. Debemos abrir nuestros ojos y mirar al Señor de los cielos. Debemos proclamar la palabra de Dios frente al problema. Y así como David pudo vencer a ese gigante, porque él ya venía confiando en Dios, ya él tenía experiencia en la lucha y en la pelea. Él sabía que lo podía vencer porque él confiaba en su Dios. Necesitamos esa confianza, esa experiencia de la confianza en Dios, para que en los momentos difíciles, de dificultad, de prueba, de lucha, podamos estar confiados en Dios. Podamos proclamar la palabra de Dios, podamos levantarnos, podamos tomar con fe el lugar que Dios nos ha dado, podamos enfrentar y cada día, en vez de retroceder, podamos avanzar hacia adelante. Que el enemigo no quite las almas del Señor, sino que nosotros podamos conquistar para el Señor. En el lugar donde estemos, podamos tener esa fe puesta en Dios. Que no andemos como derrotados. Que no andemos como enlutados, que no andemos como que no podemos ya más, como con nuestros brazos caídos, sino que podamos tomar, vestirnos del poder de Dios. Que la familia comience a andar en esa presencia de Dios cada día. Hay momentos difíciles, pero Dios tiene el poder. Cuando Dios me habló esta palabra, era un momento difícil de mi vida. Y muchas veces le digo, esto que le estoy diciendo pasaba por mí. Pero él me dijo, abre los ojos, no dejes de mirar esas cosas, enfréntala y Dios te va a dar la victoria. Hermano, en esta tarde podemos estar en la presencia de Dios. Yo no sé cuál es la situación en tu vida, no sé cuál es, pero el Señor la sabe. Tú sabes, el Señor sabe los anhelos que tú tienes. El Señor sabe lo que tú deseas en tu corazón. Si tienes familiares que aún no han conocido al Señor, si hay personas, parte muy cercana, que han dejado al Señor, pero que en esta tarde tú puedas vestirte del poder de Dios. En esta tarde tú puedas recibir esta palabra y despertar a esa realidad y comenzar a pelear en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. En esta tarde yo te pido que tú te levantes, póngate de pie. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Ponte de pie en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo pueda estar hablando a tu corazón. El Espíritu Santo pueda estar haciendo esa obra preciosa en tu vida. El Espíritu Santo pueda estar hablándote. No sé cuál es el momento en tu vida, pero cierra tus ojos, levanta tu voz, levanta tus manos en esta hora. Si hubiera alguna situación que estuviera golpeando fuertemente, proclama el poder de Dios, proclama el poder de Dios. En esta tarde proclama el poder de Dios. El Señor ya ha estado bendiciendo a su pueblo.